Hello, people. Welcome. Good evening. Good evening, teacher. Hello, people. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Hello, good evening. Good evening. TGIF. Hello, good evening. ¿Saben ustedes qué quiere decir TGIF? No. Sí, significa en inglés. Espérame, solo quiero decir en inglés. Thank you. Thanks, good. It's Friday. Okay, yes. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Hola. Ya ingresé a la clase. Oh, bueno. Bienvenida. Okay. So, thank God it's Friday. If you don't work on Saturday. Si usted no trabaja en sábado. But I work on Saturday. Okay, do you work on Saturday? Douglas, yes. Do you work on Saturday, Douglas? Yes. Okay. Irma, do you work on Saturday? Huh? No. Oh, good for you. Envidia. I envy you. I envy you. No, porque es un día de vacación a los 15 días. Al lado. Un día cada 15. My God, really? Uh-huh. No, eso es mucha ambición, Irma. No, así me han dejado ahorita. Ok. Teacher, good evening. Ya estoy presente. Good evening, Claudia. Hello. Do you work on Saturdays? No. Excellent for you. Congratulations. And Herson, do you work on Saturday, Herson? We cannot hear you. Michael. Tomorrow is a session. Oh, really? You have to work tomorrow? I work tomorrow. Ah, but usually you don't work on Saturdays. No, no. Ah, okay, okay. Mauricio, do you work on Saturdays? Sometimes. Sometimes. Not. Usually no. Oh, usually but sometimes. No. Tomorrow? No. No. Wow. Good for you. Allison, do you work on Saturdays? No. Wow. Excellent. Alejandro, do you work on Saturdays? No, I don't. The weekend is my day off. Wow, good. Yesenia, do you work on Saturdays? Huh? No. No? Sunday? No? My goodness. And Paola, do you work on Saturdays? No. No? I'm gonna cry. Marcia, do you work on Saturdays? Always. Always I work Saturday. Oh, okay. And sometimes Sunday. Sometimes Sundays too. Okay, that's terrible. Raquel, do you work on Saturdays? No, teacher. No, excellent. Andrea, what about you? Do you work on Saturdays? No, I don't know. No, my God. Okay. How about you, Dennis? Do you work on Saturdays? Yes, always. Always. Okay. Yes. Welcome to my team. Vilma, do you work on Saturdays? Vilma is not there. Hernan, do you work on Saturdays? Yes, teacher. Yes, I work Yes. Okay, that's terrible. Hey, what about you, Roberto? Do you work on Saturdays? No, no work on Saturday. No. Long weekend. Excellent, excellent. Weekend off. Good for you. Now, now I work on Saturday mornings. Hola, teacher. Hello, hola. Vilma. Hola. Ya pasó lista. Ya. Ah, ya pues ya vine. Póngale parte. No, todavía no. I'm asking a question. Vaya. Do you work on Saturdays, Vilma? ¿Cómo? Do you work on Saturdays? Si trabajo el sábado. Yes. 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 Okay. 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 Let's cry because we work on Saturday. I'm teaching on Saturday mornings at 7 a.m. Very early. I'm working on Saturday morning from 7 to 12. That's good, but it's terrible. It's long. 5 hours at 7 a.m. That's crazy. But anyways, we are handsome, but not rich. Okay, let's get started with the first attendance. So cameras on, please. Abel Alexander Santa Maria, not here. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Good evening. Good evening. Andrea Margarita Teras. Present. Good evening. Good evening. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Good evening. Good evening. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Good evening. Okay. Consuelo Sara E. Rivas. Not here yet. Marcia Cristina Morales. Who's there? Dennis José Enríquez. Present, teacher. Okay. Ernesto Antonio Martínez. Ernesto's not here yet. Franklin de Jesus Cortés, no more. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good evening. Okay. Good evening. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good evening. Okay. Irma Iris Ortiz. Present. Okay. Marina Elizabeth García. Marina no ha entrado, ¿verdad? No. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Good evening. Okay, good evening. Paola Nereida Pineda. Present. Good evening. Good evening, Paola. Tonight, the personal session is with you, okay? Okay. And 10 minutes extra. Roberto Antonio Arevalo. Good evening, teacher. Present. Good evening. Vilma Elizabeth Garcia. Present, teacher. Good evening. Good evening. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Good evening. Okay, good evening. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. And Harrison E. de Nilson Monterrosa. Good evening, present. Okie dokie. Well, last class we finished talking about prepositions, right? The prepositions for time, we're talking about time, ¿verdad? Porque estas mismas preposiciones también sirven para lugar, pero eso lo vamos a ver otro día. Estamos viendo estas mismas preposiciones at, in, on, para time. Ok, para time. Entonces, let me go here. I have an exercise, but first, let's take a look to this information, okay? About these prepositions. Es lo mismo que ya vimos, solo un poco más especificado, ¿no? Vean. Les hemos dicho que at es para specific times. Very specific times. Cuando damos la hora. Por ejemplo, ¿no? I get up at 7 o'clock. The movie starts at 8:30. O cuando hablamos de un feriado en particular, ¿verdad? They sing carols at Christmas. Come and visit us at Thanksgiving. ¿Verdad? Cuando hablamos de un feriado en particular o damos una hora, vamos a usar at. Vimos que on es para días y fechas. Days and dates. Solo menciono el día. I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? Solo menciono el día, ¿no? Así como les estaba preguntando. Do you work on Saturday? ¿Ya? Solo el día. Ahora, si ya doy una fecha, ya también, como es un día en particular, cuando hablamos de una fecha, es un día, ¿verdad? También usamos on. On March 27th, on the 16th, ¿verdad? También usamos on. Y como ven, in es el más común que lo usamos para meses. In January, my birthday is in January. I'm going on vacation in August. Lo usamos para years. Shakespeare was born in 1564. The Titanic sank in 1912. ¿Verdad? Cuando mencionamos un año, in. In decade, la década, en la década de los 80s, en la década de los 90s. Algunos de ustedes son de la década de los 90s, otros los 80s. Creo que no hay nadie de los 70s, ¿verdad? Y yo soy de los 60s. Okay. In life was difficult in the 1940s. There were many hippies in the 60s. Cuando hablamos de siglos, in the century. We are living in the 21st century, ¿verdad? It was built in the 6th century. En el siglo tal, en el siglo XXI. Estamos viviendo en el siglo XXI. Cuando hablamos de estaciones. Ah, por ahí tengo una imagen de las estaciones que hay que también saberlas. We go to the beach in summer. There are many flowers in spring. Las estaciones del año. Y cuando hablamos de periodos de tiempo. The meeting starts in 10 minutes. She will be here in 3 hours. Entonces, aquí está un poco más explícito, ¿verdad? El uso de at, on, in. Hablando de tiempo. Y aquí al lado, como ven, hay un ejercicio para completar utilizando la preposición correcta. ¿Ok? Así que les voy a pasar esto ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Y trabajan completando esas oraciones con la preposición correcta. Ok, vamos a ver. WhatsApp. Vaya. Ahí lo tienen. Los voy a colocar en grupos para que así se colaboren unos con otros. Me parece. De acuerdo, Vilma, o no. Usted dígame. Sí. Póngala conmigo porque es mi campeona. Mis compañeritos me ayudan mucho. Gracias. Ah, vaya. Mire, ahí, vaya, mira, Mauricio, se te concedió. Dale gracias al Zoom. Adelante. See you in 10 minutes. Relojes de días, fechas. Escuche, profe, escuche, pay attention. Vilma is our teacher. Very good. Ya ven, mire, le estoy educando, teacher, mire que le estoy ayudando a usted. Y necesitamos, urgimos terminar rápido porque dice que nos va a cantar. Oh, yeah. Okay. But in English. Yes. In English. Sí. Algo de los virus ocasionalmente. Ay, Dios mío, no se burlen de mí. No se burlen de mí. Los virus son buena música. Bueno, démosle, compañeros, porque nos faltan. Démosle. Ok, sería la 17, va. Ah. Was born on 1953. Ya estuvo, teacher. Ah, okay, perfect. So really late last night. I went to bed at midnight. Okay. Yeah, practice the pronunciation and see you in a moment, okay? Okay. Perfect. You finish, people? Estamos ahí con una, pensando en las últimas. La 17, nos hemos quedado. Sí, porque ya la 18 es in. La 19 es in. La 20 at night. Con at. Hay algunas cosas que tal vez no tengan claro hora, pero son a un momento en particular. Por ejemplo, esa 17. I sometimes get up sunrise, cuando sale el sol. Sunrise, la salida del sol. Ah, entonces sería como la daily routine ahí con el lat. Exacto. Sí. Y mire, aprovechando en la 15, ahí our class is finished at 3 in the morning. Vale, no me había preocupado ahí. Okay. Bueno, entonces, see you. Quedamos, see you. Quedamos de que la 17. A mí no me queda tiempo de estar practicando. Ya terminamos, teacher. Okay, very good. So practice the pronunciation, okay? Ya, okay. Ya los llamo de regreso. Okay. Practice. Que sea. Para mí sería in. In, porque ahí dice summer, pero nosotros vamos a anudar. Para mí sería in. No, es igual eso. Sería in. Pero me quiero ver. Porque dice, la reunión iniciará en 10 minutos. Ella, quiero ver. Ay, quiero ver. Sería, ¿cuál vamos? La 14. My brother. Hey, did you finish? Hola, ya terminamos de contestar, pero estamos copiando. Ah, ok. Bueno, en un momentito los llamo de regreso. Sí, solo la escritura nos hace falta. Ok. See you. Ok. Okay, very good. Let's check your work. Let's see. Oh, give me a moment. Okay. Okay, number one. Dice, he always gets up at 7 o'clock in the morning. A ver, number two, as to Hernán. Sería on. Okay. Oopsie. On. Okay. What color is it? On, our flight to London leaves on the 2nd of July. Okay, very good. Let me change it to red. Gray. Okay, Herson, pasa la pelota. Pass the ball. Consuelo. Consuelo, number three. Es on. On. Are you sure? No es in, teacher, porque estamos hablando de mes. Ah, correcto, estamos hablando de un mes. Entonces debe ser in. Esta cosa me está escribiendo en blanco. No lo queremos en blanco. In, okay. Yes, when we talk about a month, we use in. Pass the ball, Consuelo. Quiero ver. Alejandro. Alejandro. Number four. My grandfather was born in 1953. Ah, yes, very good. Perfect. Copy and paste. In. Yes. Pass the ball, Alejandro. Paola. Paola, number five, please. At. At. Okay. Yes, you're right. It's at. At midnight. Yes. Okay. Pass the ball, Paola. Claudia Raquel. Claudia Raquel, number six. Did you do in? Sí. Nope. Your birthday is a specific day, a particular day. Sería on, entonces. Oh. Yes. On. Yes. Okay. On. Very good. On. Okay. Pass the ball, please. Andrea. Andrea, number 7. Stuart usually goes cycling. Okay, permítame. Ahorita se lo digo. Era la 6. 7. Stuart usually goes cycling at the evening after work. No. Sería entonces in the evening after work. Yes. In the evening. In the evening, ok. Fíjense cuando hablamos de la mañana, de la tarde y de la noche, diciendo evening, vamos a usar in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Pero si decimos night, vamos a decir at night. At night. Okay, no se dice in the night. ¿Verdad? Es cositas del English. Entonces decimos in the morning. I study in the morning. I work in the afternoon. I watch TV in the evening. Cualquier otra cosa. I do my homework at night. Entonces es in the morning, in the afternoon, in the evening, pero at night. Muy bien. Pass the ball, Andrea. Marcia. Marcia, number 8. Okay. In Canada, it always snows in winter. In winter, yes. Perfect. Pass the ball, please. Ahorita veo, vamos a ver. Allison. Allison, number 9. Okay. Would you like to join us for dinner on Tuesday? Correct. On. Very good. On Thursday. Pass the ball, please. Allison, pass the ball. Emilio. Emilio. I like to read stories to my kid. Yo había puesto at, pero viendo lo que usted decía, parece ser que es in. Bedtime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dije? Pues, ¿qué dije? Lo del tiempo específico. Ah, ¿cuál usamos en tiempo específico? In. Ahora dije yo que usamos in en tiempo específico. At. Ok. At. Sí, at. Es como hora, ok. At bedtime. Ok. Pass the ball. Let me see. Dennis, si puede, no sé si vos en el bus, si no, Marcia. Marcia, ya pasó. Ok, Dennis. Dennis, ¿podés, Dennis? Quizás no, ¿alguien más? Sí. that story is open on Sunday morning. Ah, sí, sí pudo. On Sunday morning, yes. Okay, pass the ball, Dennis. ¿Quién? Gerson. Gerson. La 12. Yes. Sería, we sometimes eat our lunch in the cafeteria at noon. Yes. Ah, perfect. You. Pass the ball, Gerson. Creo que no ha pasado Vilma. Vilma. Adelante. Ay, ¿cuál llevo? La 13. Yes. Ay, pues ahí se va a poner el in. In. ¿Qué dice el público? Correcto. Ah, correcto. Excelente. Yo, teacher, que le dije, ella es nuestra maestra. Excelente, sí. No me burlen. Pass the ball, Vilma. Ok, me desquitaré, vamos a ver. Oh, oh, oh. No, mentira. Vamos a ver, vamos a poner a Paola. Paola, ya pasó. O Roberto Antonio. Roberto, creo que no ha pasado, ¿verdad, Roberto? 14. No, vamos por la 14, ¿verdad? Uh-huh. Dice, my brother often goes swimming in the weekend. Mm. O sería at the weekend. Mm. Porque siempre... No. Oh. Ah, el día. Exacto. Ajá, ok. Sí, tenía la duda porque también se puede como un periodo de tiempo, de fin de semana, ¿verdad? Sí, fíjate, pero usualmente como hablamos de días en particular. Ok. Es on. Uh-huh. On. Uh-huh. Ay, ok. Lo confundimos también porque, o sea, solamente el periodo de tiempo lo incluimos ahí en in. Uh-huh. Ajá. Ah, yo honestamente lo he visto también como in, ¿verdad? Pero uh-huh, más como on, más comúnmente. Uh-huh. Okay. Que estamos hablando de dos días en particular, ¿verdad? Sábado, domingo. Ajá, correcto. Ya. Y a veces se refieren a uno, si están hablando solo del domingo, Álvaro. Por eso. Ok. Ok, pass the ball, Roberto. Roberto. Sí, sí. Estamos hablando de Claudia Mena. Claudia Mena. Yes. Number 15, yes. Okay. Yeah. Our classes finish at 3 in the afternoon. Yes. Very good. Okay. 3 in the afternoon. In. Oh. Yeah. In. The afternoon. Mm. Okay, pass the ball, Claudia. Ah, sí va. Yesenia. Yesenia, adelante. In. 16 in the 1960s. Correct. Pass the ball, please. Douglas Stanley. Douglas, 16, okay. 17. 17. I sometimes get up in sunrise and do exercise. Actually, no, because sunrise is a specific time. So, this is a specific time. You use at. At. Yes. At. Yes. At sunrise. A la salida del sol. Tomado como una hora en particular, una hora específica. Okay, pass the ball, Douglas. Okay. Allison. Allison. Ya pasó, pero ya no me acuerdo que le faltan, así es que démosle. Okay, la número 18, ¿verdad? Ajá. What time does he go to work in the morning? Correct. In the morning. Pass the ball, please. Allison, pass the ball. Yesenia. Ay, acaba de pasar. Paso yo, teacher. Ok, ¿quién dijo yo? Did you and your family ever go to traveling in summer? In summer, yes, sir. Y la última, ¿quién más? ¿Alguien que no ha pasado? Que diga yo. ¿Quién quiere bailar? Que salte. Nadie. Yo ya pasé, pero si quiere le digo. Dale. What time do you go to bed at night? Eso, está poniendo atención, muchacho, ya ven. At night. Exacto. Sí. Y le avisaron de la asistencia. Sí, ahorita. Eso no la he quitado, la alarma, porque no se me olvida. Ok, very good. Ya lo vamos a practicar. Vamos a tomar la attendance antes que cualquier otra cosa. So, cameras on and respond, please. Abel Santa María. Allison Natalia Jurado. Allison. Sí. Attendance. Present. Ah, perdón. Present. No me la estén distrayendo, por favor. Hasta ahora. Perdón. Que no llegue a esta hora, decir. Andrea Margarita Deras. Por lo de las pandillas, profe, no puede llegar más tarde. Está malo. Andrea. Present. Perdón. Present, teacher. No, entonces que llegue más temprano. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Ok. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Very good. Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Perfect. Marcia Cristina Morales. Present, teacher. Good. Dennis José Enríquez. Present, teacher. Okay. Ernesto Antonio Martínez. Ernesto. Anda en barco otra vez ahora. Franklin de Jesús. Yo creo que andará cargando, profe. Viernes de procesión. Es devoto. Ojalá. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Ok. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Very good. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Ok. Marina Elizabeth García. Oops. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Ok. Paola Nereida Pineda. Present. Good. Roberto Antonio Arevalo. Present, teacher. Ok. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Thank you. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Okay. Gerson Adenilson Monterrosa. Present, teacher. Very good. Very good. Now, let me see. Okay. Good. And it's done here. Bueno, les quiero mostrar esto para information, for your information. The fourth season, ya que lo hemos estado mencionando acá. ¿Verdad? Conozcamos the four seasons. ¿Ok? Tenemos winter. Winter, ¿verdad? Ok. Nieve, invierno. Spring. Spring. La primavera. Summer. 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 Calor, ¿verdad? El verano. Y autumn. 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 El otoño. Algunos le llaman a esta época también fall. Fall. ¿Por qué? Porque es la época de la... de que todo se cae. De la caída de las hojas. ¿Verdad? Por eso también le llaman fall. ¿Y winter qué dijo que era, teacher? Winter es el invierno. ¿Ah? Winter, invierno. Son en primavera. Spring, no. Spring, primavera. Ah, primavera. Spring. Summer, verano. Acajut, la querrá decir. Y autumn, otoño. Ok, vamos a ponerlo mejor en... Ok. Winter, spring, summer, autumn, or fall. ¿Cómo se pronuncia otoño? Autumn. Autumn. Por eso creo que es más fácil para los gringos si le dicen fall. ¿Qué es lo mismo? ¿Sí? Fall. Fall. Fall significa caer, el verbo caer. Entonces, como es la época en que se caen las hojas y los árboles quedan así como este, ¿verdad? Porque de hecho que el otoño es preparación para el invierno. ¿Verdad? Después del otoño viene el invierno. En los países que tienen pues conversaciones, ¿verdad? Pero acá que solo vemos, bueno, aquí nos decían unos canadienses, me decían, no, ustedes no tienen, es solo verano tienen. Claro, porque incluso la época, que llamamos invierno, pues nada que ver con lo que ellos conocen como invierno. Allá es invierno todo el tiempo. No. Yo estuve ahí en Canadá para finales del... ¿Qué fue? Era finales de la primavera. Bien rico. Invierno sí es una locura. Y llega hasta menos 40, menos 30. Horror. ¿Y qué tal el calor? Igual, no, en la época que yo estuve, no. Como que va al pital, teacher. Más o menos, sí. Llegó un día nada más, estaba a cero. A 0 grados, pero más por el viento. Pero no. Ok, let's practice. Repeat. Winter. 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 Spring. Winter. Spring. 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 Mm-hmm. Summer. Spring. Summer. Summer. Autumn. 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 Fall. 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 Okay. Voy a pasar esta porque la... Hola. Teacher. Hola. Hola. Mire, nos puede mandar por WhatsApp cómo se pronuncian las estaciones. Ah, ok. Por favor. Sure, no problem. Pues sí, así uno habla y dice, voy a llegar en tal estación. Okay. Let me see. Ahorita. Ahorita solo vamos a ver, no mandarlo al grupo que no es. Winter, spring, summer, autumn, or fall. Ahí está. Thank you. You're welcome. My pleasure. Okie dokie. Now, what else we have here? Vamos a... tenemos en el manual, tenemos algunas cosas. We need to work. Bueno, tenemos que trabajar. Así es que, let's go to the manual. Okay, here lesson 5, la última ya, 8, por cierto, chicos, vamos con las tareas, ¿verdad? Hoy tienen que estar ya terminadas. Ayer les puse un recordatorio, se me olvidó decirles en la clase, pero les puse ahí en el WhatsApp. Avisados quedan. Y no, mañana tengo que madrugar a dar otra clase, si es que... Okay, lesson 5, here we have a vocabulary tenemos vocabulario de la página 37 y 38. ¿Ya? Y tenemos estas palabras. Hay que ponerlas en orden y escribir different departments in the company. Ok, production. Acá es otro y acá es otro. Y en una oración, en una frase, escribir qué es lo que hacen en ese departamento. What do they do? That department. Okay. Then the second activity here in the unit review is you have to write 6 information questions. Lo que usted quiera. ¿Verdad? Y luego le van a preguntar, hacer esa pregunta, por ejemplo, como que yo le quiera preguntar a alguien, hey, what time do you go to bed on the weekend? Y algo me quedó. What time do you go to bed on the weekends? Well, y el compañero le responde, I go to bed at midnight on the weekend. ¿No? De esto se trata esto. Ustedes inventan alguna pregunta que le quieran hacer a su compañero, compañera y luego la respuesta. Acá sigue la actividad parecida, ¿verdad? A esta. Más palabras, vocabulario de departments in the company. Y the definition, what they do. And finally, here, you have to write about, interview a partner about his or her activities on a typical day at work. Ya, le van a preguntar a un compañero. La pregunta sería básicamente, what do you do? What do you do? And change color to red. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Pero dice que la idea es at work. Pero pueden incluir información que no sea de trabajo si quieren. Activities on a typical day at work. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Y escriben acá, ¿verdad? Ok. Eso se trata este pequeño review de la Unit 3. Lo voy a dejar en grupo y voy a estar por ahí visitándoles para ver cómo van, si tienen alguna duda. Okay. Any question with these activities? Página 37 sería. Del vocabulario, de los vocabularios. Ahí está el informe. Thank you. Okay. Eso está en el libro, profe, disculpe. Sí. La página 37 y 38, ¿verdad? Ahí están los vocabularios. Okay, go to your groups. Hey, Denis, te voy a enviar a un grupo. ¿Estabas con alguien ya anteriormente? Sí, con Alejandro y Paola. Paola. Ah, sí, ya pasó. Allá. Marina. Hola, hola. Hola, la voy a enviar con el grupo de Irma y Roberto, que solo están. Ok. Ya te envié la invitación, Denis, ¿la recibiste? No, no me ha salido nada. Qué raro, ya te la envié. A ver otra vez. Ay, no, ¿a quién mandé? A Douglas, mandé para allá. ¿Y por qué mandé a Douglas? No. Aquí. A ver. Si no hay, pongan los cuatro. ¿Ah? Si no hay, los ponen los cuatro. No, es que Douglas no estaba ahí. No. Vas para el 3. Ahora sí. ¿Seis cómo? ¿De en qué? La página 37 estamos. Ajá, de lo del libro. Ahí en esas páginas van a encontrar la información de ese vocabulario, ¿verdad? Solamente para eso. ¿De cuál? Del sino tuvo. Página 38. ¿O cómo? 37 primero. Ah, ok. Ahí está, ya. Ok. Thank you so much. Entonces ahí dice, la primera era production, ¿verdad? Production. La segunda. Number 2. ¿Qué puede ser ahí? Vamos a ver. Sir Fanny. ¿Qué puede? Teacher, me escucha. Hola, ¿qué pasó? Porque me dejó afuera. No, aquí está en el grupo de Claudia y Gerson. Pues yo no veo a ninguno de ellos aquí. No, es que usted no ha entrado. Es que yo no recibí. Vaya, vamos a hacer. Para mandarlo otra vez tengo que hacer un par de movimientos. Así es que cuando yo le avise, entra, oye. Okay. ¿Ya? No. Ahora. padres que he perdido yo. No, el ejemplo que puso él es a qué hora se duerme en weekends. O sea, era, nosotros podemos... era cuadro, ¿verdad? No. Eso es otra cosa. Oh. Esas solo son preguntas, va. Sí, solo son preguntas y de las preguntas vamos a sacar respuestas. Ajá. Y entonces vamos a anotarlas. Ajá. Ya nos está mandando el teacher, ¿no? ¿Ah? Ya, no sé si él entró o qué. Sí, aquí anda, creo yo. Allá anda. Aquí anda, saluden. Ñaca, aquí ando, ñaca, ñaca. Ah, pórtense bien, callado. Entró calladito para ver qué están hablando de mí. No, nada, no. Para nada. Aquí que no hayamos que... No hay que... Bueno, la clínica estaba diciendo que le va a hacer. ¿Ah? Para cuando quiera. No, la primera es what. Puede ser. What, cualquier cosa. Yeah. Ajá. Ajá. Por las mañanas. ¿Está bien? Sí. Ajá. Sí, ahí es lo que es, what, usted quiera. What in the morning. ¿Cómo sería? Sería what? Why. What do you do? What do you do in the morning? Ajá, así sería. Pero siento que sería mejor hacerlo más específico. Porque, oh. O sea. What are your name? What? Uh-huh. What are? No, pero es what is your name? No, porque estaríamos preguntándole los dos. What do your name? What do your name? Sería no, la respuesta. Es what is your name, pero what are their names para los nombres de ellos. Pero los nombres de ustedes. Entonces preguntaríamos cuáles son los nombres de ellos. Ajá, sí, vamos a hablar. Sí, what are their names. Ah, yo lo estaba haciendo. What are your names? What are your names? Adelante. Por favor. Yo más que todo siento yo ahí que es lo de para lo de contrastar y onda así que no. Pues, más que todo eso hacen en recursos humanos. Lo de contrastar personal. ¿Qué más? Solamente porque allá sería that what's. Preguntan conmigo y escribe su información. Entre los tres creo que nos vamos a preguntar. Y luego de esa información vamos a tomar la respuesta. What? Okay. Vamos a ver. Pongamos como cuáles películas le gustan o no sé. ¿Qué hacen? Yo le voy a preguntar a Claudia a qué hora se levanta. Habemos dos. ¿Soy Noemí? Sí, es que estoy pensando a quién de las dos todavía. Las dos nos levantamos tarde. Sí. Vamos a ver. Tienes que empezar la primera con Whats, ¿verdad? Ajá, sería Wallet. Whats. Okay. Vamos a ver, I, we go, did, a weekend. A beach, sería, ¿verdad? Sí. En la tercera no logramos descifrar qué palabra es, teacher. Solo human resources, pero lo de abajo no sabemos. Magnetan, no sabemos qué es. Estamos quebrando la cabeza. Ya fueron a las páginas 37 y 38. Sí. Sí, en eso estamos. Pero, o no, sí, porque no dice, ah, pero que... En la tercera sí dice, no dice la unidad, ¿verdad? Pero lo de abajo que Magnetan, eso no sabemos cómo descifrarlo. No, pero no, cómo es la cosa. Ah, no, eso no. Ah, que se está en la lección. Management. Vamos, que es el vocabulario de la página 29. Ya no llevamos con cuál era. Management. Ah, sí, ya, esa. Gracias, coach. Management. Estoy en clase. To do this weekend. This weekend. Mm-hmm. Weekend. Ajá. Vaya, hoy vámonos a la otra que es when. Ahí no lleva respuesta. No, es que son como preguntas. Okay. When es cuando. No, pero también la tenemos que contestar. Porque está otra línea. Reglón. Ajá. Pero me pregunto. Vaya, digamos, ¿qué tienes pensado hacer el fin de semana? La respuesta ya es cosa de nosotros, ¿verdad? Lo que importaba que comenzáramos con cuatro. Hagámoslo las preguntas ahorita y después cada quien responde lo que desee. ¿Ah? Entonces la otra es... Okay, people, it's time. To get to bed. Yes, it's time to go to bed. Now we start with, okay. Abel Santa Maria, not here. Desde el medio. Desde el medio para arriba o para abajo, imagínense cómo hago. Del medio hacia arriba. Del medio hacia arriba. Para abajo. Del medio hacia abajo. Del medio hacia abajo. La última vez empezó de abajo hacia arriba. Solo una vez. Una vez empezado. Mentira, varias veces. En medio no ha empezado así. Varias veces me ha dejado. Démosle, hombre, Alison. Ya había terminado. Andrea Margarita Deras. Hola, presente. Good night. Terrible, ya es mucho lo que siento. Claudia Núñez Camilla. Present, teacher. Good night. Good night, Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Good night. Good night, Consuelo Saray Rivas. Good night, teacher. Good night. Marcia Cristina Morales. Good night, teacher. Good night, Marcia. Denis José Enríquez. Present, teacher. Good night. Okay. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good night. Good night. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good night. Good night. See you Monday. See you, Irma Iris Ortiz. Present. Good night. Good night. Marina Elizabeth García. Present. Good night. Good night. Mauricio Emilio Moreno. Good night, teacher. Present. Good night. Paola Nereida Pineda. Present. See you in a moment. Roberto Antonio Arevalo. Present, teacher. Good night. Good night. Weekend. You too. Enjoy. Okay. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good night. Good night. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Good night. Good night. Y Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Good night. Y Gerson Adenilson Monterrosa. Present. Good night, teacher. Okay, good night, people. See you tomorrow. Okay, Paola. Do you have any question? Algo que quisiera que reforcemos. Una pregunta. La idea de este tiempo, a ver. La primera era que a veces cuando se ponen las oraciones, digamos, usted dio un ejemplo. Yo vendo repuestos para carros. Ah. Pero como que se invierten las palabras. Porque decía, I see car parts. Pero no en todas, es como que cambia de posición. No. Ahí en ese caso lo que sucede es que, como te digo, estamos usándolo como adjetivo, ¿verdad? Car parts. Parts son repuestos, repuestos de carro. El carro se vuelve como un adjetivo dándole sentido a esa oración, al sustantivo. Es el caso en que se invierten a veces, ¿verdad? Sobre todo los adjetivos van antes, normalmente antes del nombre. Por ejemplo, si yo te digo, yo tengo una camisa roja, es I have a red shirt, ¿verdad? Y también puedo decir, my shirt is red. ¿Ya? Pero ahí ya voy utilizando el verbo to be en medio. ¿Ves? My shirt is red. En esa oración, por ejemplo, yo pudiera decir I sell parts or cars. Y estaría bien también. Repuestos para carro. Parts or cars. ¿Verdad? Pero es más común decir car parts. ¿Verdad? La otra era a qué nos dedicábamos. Entonces, yo, asistente contable, pero para ponerlo ahí sería accounting assistant. Accounting assistant. Y esta en la pronunciación, en otro de los ejemplos dijo de que dos cosas, una cosa que hiciera alguien, un compañero, y algo que no hiciera. Entonces yo puse José crea diseños, pero eso sí es lo que me dijo que no se me entendía. Create. Yo puse José create. La pronunciación del verbo crear es create. Create. Y para decir crea diseños, yo puse create designs. Create. Tiene que sonar la T al final. Create. Sí. Create. Ahí estás pronunciando bien la E. Que la E suena como IVA. Cre y la A. Create. Y la T. Create. La última E es muda ahí. No suena. Por eso se queda en la T. Create. Sí, algunas palabras es así, la pronunciación fonética cabal de las vocales. Diseño también. Design. La E y la I se pronuncian normalmente. Design. Solo eso. Ok. Bueno. Solo recomendarte siempre un par de sitios que yo le recomiendo a algunos para manejar el audio, la pronunciación. A ver, voy a compartir aquí en el chat. Lo voy a mostrar. Ay, sí, porque la pronunciación sí me cuesta. Eso se va adquiriendo al escuchar. ¿Verdad? Y este sitio es muy bueno porque tienen personas reales, no son ni actores, ni son clases, ¿verdad? Sino personas reales que se les hacen entrevistas de temas comunes, temas de la vida. Y hay personas incluso de diferentes países, pero hablando inglés. Lo cual es bueno porque no solo vamos a escuchar a gringos hablando inglés, ¿verdad? Sino muchas veces a otro tipo de personas que llevan su propio acento hablando inglés. Y como tú puedes ver, este es el sitio. Está clasificado por niveles. Nivel 1, ¿verdad? Que es principiante bajo. Nivel 2, principiante medio. Nivel 3, principiante alto. intermedio bajo, intermedio medio, intermedio alto y avanzado. Y si entramos, por ejemplo, acá, ves que están aquí, todos estos son videos. Pero son videos cortos, 2 minutos, 3 minutos. ¿Verdad? Por ejemplo, veamos días de la semana, algo que hemos mencionado. Como puedes ver, aquí están las banderitas de las nacionalidades de las personas que están en el video. Por ejemplo, los dos son de Estados Unidos. Pero aquí hay un canadiense y un americano. Creo que es un sueco. Y así, ¿verdad? Hay algunas, mira, aquí hay unos británicos, no, es Australia, creo. Que tienen un acento bien complicado. ¿Verdad? No sé si en tu trabajo, ¿verdad?, te toque o en algún momento escuchar gente con acentos. Me tocaba tratar con médicos chinos, médicos indios. Era un lío poderles entender. Entonces, mira lo que hay en cada video. Aquí está el video, tú lo puedes ver. Aquí te aparece el texto de la entrevista, ¿verdad? Parece largo, pero realmente estos son unos 2 minutos. ¿No? Okay. Él lo puedes ocultar para... o abrirlo, ocultarlo. Tiene también un poco de la gramática que se ve en el video. ¿Verdad? Y y un pequeño quiz de comprensión. Entonces yo recomiendo que lo vean primero sin leer. Traten de escuchar, traten de entender lo más que puedan, varias veces. Antes, yo no sé si acá le das clic acá y te aparece solo el audio. Y ese audio a veces se puede descargar como para andarlo en el teléfono y andarlo escuchando. Como son cortos. ¿Verdad? Porque es un problema cuando a veces dicen, no, yo quiero aprender viendo películas. Es bien difícil. Hablan muy rápido, hablan un inglés callejero. Bien complicado. Oyendo canciones, dicen, igual, canta muy rápido, ¿verdad? Entonces, a ver si acá creo que lo abre en otra página donde solo está el audio. ¿Ve? Está el audio. Ya. Y por acá no sé si aparece algún lugar. No puedes travesear ahí. Yo me acuerdo que antes sí se podían descargar. Y otro consejito para el oído es escuchar música, pero yo les recomiendo que busquen unos en YouTube videos, solo que lo voy a mostrar, no lo voy a de Bossa Nova. Bossa Nova covers en inglés. Que son canciones populares, ¿verdad? Pero a un ritmo de Bossa Nova, que es un ritmo tranquilo, suave, como jazz, como de cafetería, como de restaurante. Cantan despacio. Imagínate, aquí hay un video de música de Guns N' Roses. Puro rock, pero cantado en este ritmo. Bien, bien bonito, bien rico y se entiende. Ajá, eso. Y en la medida que uno ve, como que son trabalenguas. Sí. Y en la medida que uno va entendiendo, va mejorando la pronunciación. Así es que un par de cositas que te pueden servir. Ok, gracias. Perfecto, Paola. Y cualquier cosa, estamos a la orden. Muchas gracias. Ok. Have a good night. Good night.